¡Apa! Vaca Mora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtlilla, trono de Montarquesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me se extraña, o sea, no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Agropecuario. Baila conmigo esta cumbia reggae, bailala mi hermano. Ay, los aguas, tenía tiempo que no los escuchaba. Gracias allá arriba en cabina a nuestro querido Mario por darnos este toque de sabrosura tropical, como este grupo de veras de súper talentosos chamacos veracruzanos, la mayoría. Muchos, por cierto, viven muy cerca de aquí de las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, desde este Cerro de la Galaxia, desde donde transmitimos en vivo y en directo a través de la gran señal de TV Más y Radio Más. Bienvenidos a nombre de un gran equipo de trabajo. Le saludamos con gusto y le damos la bienvenida y lo invitamos a que se quede en nuestro martes de especies menores y martes de biodiversidad. Hablaremos de cunicultura para aquellas personas que le han propuesto a la producción del programa que abordáramos el tema, pues que cree, hoy nos visitan en el estudio dos buenazos en este asunto, vienen a compartir su experiencia, su información, a disipar dudas técnicas para quien tenga a bien aprovechar la presencia de dos buenos amigos especialistas en el manejo del conejo, y de manera especial nos hablarán sobre las excretas de conejo, problema o recurso. ¿Sabía usted que? Bueno, no vamos a adelantar más, lo dejaremos ahí en puntos suspensivos, pero sepa desde ahora que conversaremos con el médico veterinario zootecnista Hugo Roa Gallardo y también con Guillermo Escudero Ortiz del Centro de Desarrollo Cunícola Toxtlán. Así que es una buena oportunidad para que se comunique al 228-842-3500 si desea conocer algo acerca del interesante mundo de los conejos. Y por otro lado, estamos también súper felices de recibir esta tarde noche en nuestro estudio al biólogo Orly Gómez. Él es director del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y nos viene, ¿qué cree?, a invitarnos. Se reabrió de manera reciente las puertas de este bellísimo santuario, de este lugar maravilloso que para dicha nuestra se encuentra aquí en Jalapa, en las instalaciones del Instituto de Ecología, este Jardín Botánico, para el cual no hubo necesariamente una pausa pandémica. La verdad es que ahí hombres y mujeres continuaron con el trabajo. Digo, estaba a puertas cerradas porque era parte de los requerimientos que pues las instituciones para las, con las cuales ellos coordinan trabajos como CONACYT, digamos, les pedían estos requerimientos. Los jardineros, los investigadores, los científicos, las científicas siguieron haciendo su trabajo de cualquier manera, así que está no solo igual de guapo, está más guapo que nunca porque hay sorpresas en este jardín botánico y Orly nos compartirá detalles más adelante. Así que escucharemos además el reporte meteorológico, la agrocartelera y algunas sorpresas que preparó la producción de este programa para todos ustedes, así que póngase cómodo y disfrute junto con nosotros de la fiesta agropecuaria. Mientras tanto, comenzamos con la agrocartelera. La Academia Mexicana de Entomología Aplicada te invita a su tercer Congreso Nacional de Entomología Aplicada, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Huastepec, Morelos. Es un taller de manejo integrado de ácaros de importancia agrícola y el simposio Manejo y Cuidado de Polinizadores en la Producción Agrícola. Para mayores informes, al 595-101-0452 o al 595-952-5408 o al correo electrónico contacto@entomologiaaplicada.com. Tiene un costo de recuperación. El INECOL te invita al curso Nanotecnología en la Agricultura y Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre. Para mayores informes y requisitos de inscripción, al correo electrónico cursos@inecol.mx. Tiene un costo de recuperación. Te invitamos al Campamento de Restauración de Ecosistemas, que se llevará a cabo del 5 al 11 de septiembre en el Parque Agroecológico Vía Orgánica, en San Miguel de Allende. Los Campamentos de Restauración de Ecosistemas están uniendo fuerzas con el Proyecto Mexicano de Regeneración Internacional y Vía Orgánica para desarrollar un modelo sobre métodos para que los agricultores en regiones semiáridas puedan reabsorber el carbono de la atmósfera, entre otras cosas más.
Para mayores informes, en el sitio de internet bioorgánica.org, Experiencia de Restauración de Ecosistemas. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller Utilización de la Medicina Veterinaria Preventiva en la Producción Animal, que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Misantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o al 2281-9575-71 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los Amigos por la Capacitación Agropecuaria te invitan al curso taller Curtido y Acabado Artesanal de Pieles, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Misantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o en el 2281-9575-71 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Bienvenidos, estamos en la granja Toxtlán, nos dedicamos a la cría de conejos. Nosotros producimos carne de conejo en específico para el consumo. Tenemos 10 años dedicándonos a la producción del conejo en las diferentes etapas, porque como todos empezamos con uno o dos conejitos. Y bueno, pues de ahí vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos tratando de ir cubriendo las necesidades lo mejor posible. Regularmente son tranquilos, apacibles, nerviosos, tratan de huir del ser humano, pero una vez que entran en contacto con, por ejemplo, con ellos, con sus cuidadores, si notan, no importa, pueden tocarlos, meter la mano, quitar, poner, sacar, y el conejo siempre sale a recibirlo de una manera agradable, nunca tiene agresiones para con sus cuidadores. Tenemos 100 conejas reproductoras en esta línea, y en la línea de ceba o engorda tenemos 320 conejos, 14 sementales para diferentes ciclos u opciones que podemos contemplar, son gazapos, engordas, piel, diferentes sectores a los que vamos encaminados. Con gusto les comentamos que, bueno, pues los muchachos que ustedes ven al fondo son la tercera generación de personas que están siendo capacitadas para el tratamiento y cuidado de los conejos de una manera certificada. Nuestra asociación, formamos una asociación, y en nuestra asociación buscamos siempre que nuestro personal se encuentre capacitado para dar un mejor trato y haya calidad de vida para nuestros animales de reproducción y para el ser humano, con la única finalidad de que ambos nos veamos beneficiados con este proceso. Mi nombre es Hugo Roa Gallardo, MBZ, soy el presidente de la Asociación de Cunicultores de Jalapa. Nosotros apoyamos regularmente con la sanidad animal, todo lo referente y lo que se refiere a problemas de tipo de enfermedades. Es una visita que nosotros hacemos regularmente cada 8 días y venimos como apoyo a los diferentes miembros de la asociación. Dentro de los problemas comunes que encontramos en las diferentes granjas de la región, encontramos principalmente problemas de tipo respiratorio, por los cambios muchas veces bruscos de temperatura que hay en la región, y muchas veces porque les afecta directamente el aire a los animales, ¿no? El apoyo que hacemos regularmente la revisión de los animales con problemas, y pues les damos tratamiento. El objetivo no es dar tratamiento, el objetivo de nosotros es brindar la prevención. En realidad, yo quisiera invitarles a que consumieran la carne de conejo. Yo vine a parar a la carne de conejo por salud. La cuestión de que es una carne libre de grasa, de colesterol. Podemos comer carne de conejo toda la semana y no sería perjudicial como otras carnes rojas en específico. Se considera una carne blanca muy saludable y con una variedad de guisos enorme. Enorme para poder, posibilidades para guisar. Casi todos los guisos de conejo se realizan entre 15 y 30 minutos. En realidad, el punto que me gustaría más que supiera la gente es el sabor del conejo. Pruébelo. Es una excelente opción y es una oportunidad de que las personas dentro de casa
tengan una opción de autosustento. Pueden, en un espacio muy pequeñito, pueden tener lo necesario para que una familia pueda comer carne durante todo el año. Mi nombre es Guillermo Escudero, un saludo a toda la comunidad de Veracruz Agropecuario. Bienvenida, esta es su casa, cuando gusten y podamos ayudarles en algo, encantados. Ay, qué lindos. Hoy nos regresan la visita, nos devuelven la visita, están en el estudio, en esta su casa, les diría yo. Muchísimas gracias al médico veterinario zootecnista Hugo Roa Gallardo y a Guillermo Escudero Ortiz, integrantes del Centro de Desarrollo Cunícola Toxtlán y también integrantes de la Asociación Ganadera Local Especializada en Cunicultura. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar aquí. Igualmente, médico, ¿cómo les ha ido? Gracias a Dios, viene trabajando. Hemos estado relacionándonos con la Universidad de Hidalgo, yendo a cursos, aprendiendo más sobre cunicultura, y afortunadamente les traemos buenas noticias. Ah, eso es maravilloso, médico. Se continúan capacitando ustedes y a su vez capacitan a otros, lo cual también es maravilloso. Veíamos esta visita a la granja, ahora Centro de Desarrollo Cunícola, y te preguntaba, Guillermo, ¿cómo fue que tú te involucraste en este mundo de la cunicultura? Yo te imaginaba que desde chiquito habías apostado por la veterinaria, la agronomía, un tema de estos, pero me dices que no es así. No, no es así. De hecho, todo empezó por regalarle a mi esposa un conejito y de ahí se convirtió en otro, y eso nos fue involucrando en el mundo. Y algo tienen los animalitos que una vez que uno los empieza a tocar, ya no se pueden dejar. Es algo fascinante. Claro. Y bueno, en este mundo de la cunicultura también estarán ustedes de acuerdo que es impresionante la gran cantidad de mitos que existen, y creo que para eso es importantísimo escuchar por un lado a quienes se han especializado, a los conocedores y a la ciencia. La ciencia no es cuestión de opinión necesariamente, y creo que dentro de los mitos, del gran universo de mitos, se encuentra el asunto de los desechos, ¿no? Ya sea las excretas o los orines. En ese sentido, ustedes tienen una propuesta, han investigado acerca de la oportunidad que puede representar como un fertilizante o una alternativa en la producción de biogás, médico. Cuéntenos de esto. Nosotros, o básicamente la cunicultura, como decíamos, es el aprovechamiento de los recursos, los productos y los subproductos. Exacto. Pero mucha gente, o los cunicultores, muchas veces por la información, pues ese tipo de subproductos no los aprovechamos, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros debemos entender que para hacer una cunicultura autosustentable necesitamos aprovechar los productos y además los subproductos. Claro. Y uno de los subproductos importantes en este caso son las excretas. Uh-huh. Las excretas, bien lo decía en el título, las podemos aprovechar como fertilizantes de tipo orgánico, uh-huh, por sus nutrientes que ellas contienen, ¿no? Pero también le tenemos que dar los tratamientos adecuados, en este caso, por ejemplo, compostearlo, vermicomposta, y un tema importante que traemos es la otra alternativa, es la formación de biogás. Exacto. Entonces, poca gente o pocos cunicultores sabemos que las excretas las podemos aprovechar y no hacer un problema, un residuo, sino algo importante, principalmente en la economía de los cunicultores, ¿no? Exacto. Eso es básicamente eso. Pero también para eso, nosotros como cunicultores debemos entender el impacto al medio ambiente, uh-huh, qué normatividad debemos de llevar. Claro. Y sobre todo, aunado a esto, pues las instalaciones, uh-huh, que tenemos que tener para llevar a cabo un buen manejo de las excretas. Sí, exacto. Fíjense que ahorita, mientras veía yo este reportaje de esta visita en campo allá en la granja, y para quien nos escucha a través de radio, pensaba en esto, ¿no? En esta como duda frecuente que manifiestan no solo cunicultores, porque a lo mejor ellos están en ese ajo, pero la gente de a pie en ocasiones está preocupada por los asuntos del orín, con todos los mitos que hay alrededor, o de las excretas. Uh-huh. Pero pienso, y ustedes me dirán si es correcto o no, que si una granja tiene un correcto manejo de sanidad, de aire, de inocuidad, pues no tiene por qué ser esto un problema, ¿no, Guillermo? Así es. De hecho, platicando justamente de ese tema con los conicultores que nosotros
solemos frecuentar, uh-huh. estamos muy al pendiente a pesar de nuestras ocupaciones y nuestros trabajos fijos, nos vamos a visitar a algunos conicultores que nos piden ayuda, nos piden consejo, nos piden orientación. Y en todos empezamos a notar un detalle. Sí. Todo el mundo decía, ¿qué hago con las excretas? ¿Qué hago? Es un problema. Sí. Para mí es una dificultad darle el manejo correcto. Uh-huh. Es que yo lo voy a tirar aquí. No, es que mira, contamina. Si hablábamos de mantos acuíferos, si hablábamos de moscas y otras faunas. O eventuales inconvenientes, como vemos en pantalla y para que nos escuche en radio. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos inconvenientes, compañeros? Pues el inconveniente que más encontramos es la cría nociva de fauna, ratas, cucarachas, moscas. El olor, si no es tratado correctamente, sí también puede llegar a ser un problema para vecinos o para las personas que lo tienen en traspatio. Entonces, buscando opciones, nos dimos cuenta de un detalle. Sí. El 40% de nuestra inversión está tirada en el piso. Claro. En la excreta uno dice, bueno, el conejo come la mitad, de lo que come, la mitad va para la excreta. Entonces uh-huh. tenemos el 50%, 40% por lo que alcancemos a tener o recuperar, va a ser una pérdida para la granja. Económicamente no es bueno, ambientalmente no es bueno. Y entonces empezamos a buscar opciones. Y bueno, nos topamos con miles y miles y miles. Empezamos con intentar la vermicomposta, hacer un composteo, pero todo esto nos lleva a una curva de aprendizaje grande donde tuvimos fracasos, errores, tuvimos que volver a recomenzar y bueno, nos llevó a todo un planteamiento. Así uh-huh. es. Al final, hoy día te podemos decir que hemos desarrollado hidrolatos, bioles, compostas, vermicompostas, y lo que es en este momento venimos bien orgullosos es la producción de biogás. Tenemos nosotros con dos cubetas de excreta de conejo, tenemos 4 horas de gas diarias y están disponibles. Digo, con el precio del gas estamos más que contentos con ese detalle. Y luego, pues, del otro lado estamos obteniendo otro producto que es un biol, que nos está dando unos resultados que estamos más que contentos. No tenemos olores, no tenemos moscas, tenemos un manejo más adecuado y estamos felices con ese logro obtenido. Seguro, no lo dudo. La verdad es que sí es súper importante emprender acciones amigables y empáticas con el ambiente, ¿no? Si bien es cierto, la acuicultura es una actividad económicamente importante para muchas familias, también representa en términos de nutrición una muy buena alternativa, pero si todo eso lo acompañamos de buenas prácticas, ¿no? Pues evidentemente los resultados serán mejores. Vamos, barajémosla más despacio, como dicen de manera popular, médico. Cuéntenos cómo fue esta transición y cómo lograron esta adversidad volver la oportunidad. Denos un poco más detalles. Sí, o sea, básicamente anteriormente teníamos los conocimientos de uh-huh. yo trabajé alguna vez, usted fue a la posta. Sí, claro. Yo trabajé 5 años con vermicomposta. Sí, sí. Con excelentes resultados. Trabajé con la lombriz roja de California y la lombriz común, y hay varias diferencias, pero a final de cuentas con buenos resultados. Uh-huh. Desde aquel tiempo pues traíamos la idea de que nosotros dedicándonos a la cunicultura teníamos que hacer énfasis en este subproducto, ¿no? Uh-huh. Y pues conforme nosotros visitábamos a los cunicultores, como decía Memo, pues la mayoría o mucha gente no sabe darle el tratamiento, la oportunidad de eso, sí. Entonces sí es una buena alternativa, ¿no? Y para ello, pues básicamente tendremos que entender, por ejemplo, cuánto producimos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un poco la gráfica que estamos viendo acá? Exactamente. ¿Podemos describirla para radio? Claro que sí, es una gráfica donde generalmente el conejo produce dos tipos de excretas, excretas sólidas, que son lo que comúnmente llamamos cagarrutas, o el orín o el purín, ¿sí? Dos tipos de excretas. Generalmente, pues dependen, la cantidad de producción depende de la alimentación, de la edad, de la, del estado fisiológico del animal y básicamente también de la estación del año, ¿sí? Uh-huh. Pero generalmente la producción, como decía Memo,
es el consumo de alimento dividido entre dos. Generalmente las hembras gestantes o animales adultos llegan a consumir aproximadamente entre 150 gramos o 200 gramos de alimento, uh-huh, y nos van a producir la mitad de excretas. Quiere decir que están entre 70 y 75 gramos de excretas diario. Muy bien. Las hembras lactantes pues nos producen alrededor de 200, 300 gramos diarios de alimento con entre 200 y 300 mililitros de orín. Ok. Sin embargo, la composición química de estas excretas no puede ser considerada como fija. ¿De qué depende? Depende de la alimentación. Uh-huh. Básicamente, muchas o la mayoría o muchos cunicultores de sistema intensivo utilizamos el alimento balanceado. Uh-huh. Lógicamente que al utilizar alimento la composición química va a ser mucho, claro, mejor, sí, que algún cunicultor que utilice algún forraje que no lleve los requerimientos nutritivos. Depende de eso, depende de la cama, porque muchas veces al recoger las excretas, uh-huh, también recogemos la cama, llámese paja, todo eso, la composición. Y muchas veces también el lavado que muchas veces le hacemos depende de eso. Uh-huh. Sí, pero básicamente la composición de una manera pues va a tener la materia orgánica aproximadamente el 16%. ¿Sí? La materia orgánica, la materia seca, el 26% más o menos. Sí. La cantidad de nitrógeno total alrededor del 9.5%. La cantidad de nitrógeno amoniacal, 1.9 más o menos, el potasio también, 7.5, alrededor 7.5, el fósforo alrededor de, ¿qué le diré? Unos 7.5 también, el fósforo también 13.5 más o menos, y algunos microelementos como el cobre, el boro, el zinc, que son pues básicamente un nutriente para las plantas, ¿no? Entonces, bajo eso, pues es un gran elemento o un fertilizante muy bueno, ¿no? Seguro. Básicamente también es un fertilizante que podemos comparar con un abono químico, pero con la diferencia de que el fertilizante orgánico aporta materia orgánica al suelo que le va a dar estructura. Uh-huh. Le va a dar permeabilidad. Dándole permeabilidad, pues va a absorber el agua 20 veces el peso del abono. Claro. Sí, entonces va a aportar lo que le comentaba, nutrientes como el fósforo, el nitrógeno y también algo bien importante, la microbiota del suelo, que está formado por microorganismos, protozoarios, hongos, pues va a crecer porque ellos se alimentan de materia orgánica. Esa es la diferencia que tiene con los abonos de tipo químico. Uh-huh. Entonces, pues la alternativa es muy buena, ¿no? Sí, claro. Y con las ventajas también muy por encima de un producto químico que ya sabemos que invariablemente va a tener repercusiones con todo el ecosistema. Claro. En esta curva de nivel que nos comentaba, de aprendizaje, perdón, Guillermo, que nos comentabas, ¿cuáles fueron algunos de los principales desafíos que te encontraste en el camino? Increíblemente, los mayores desafíos que tuvimos fue con los proveedores de los biodigestores. Todo el mundo nos decía, con eso no se puede. Pero, ¿cómo? Y nos sentábamos, ¿y cómo puede ser? Y, no, sí. Fuimos a encontrar una mujer en el estado de Michoacán, que ella se montó en su macho y dijo, sí, sí se puede y lo voy a lograr. Y bueno, pues fuimos a ver qué es lo que ella estaba haciendo y pues nos animó, realmente regresamos casi igual como fuimos, pero nos animó mucho a decir, bueno, si ella pudo, también podemos. Claro. Intentamos y lo logramos. ¿Cómo se llama ella? Y no tengo su nombre en este momento, pero de hecho, bueno, se recordarán y lo mencionaremos, pero el asunto es, ¿qué importante es pimponear información con nuestros pares, ¿no? Escuchar otras experiencias, escuchar con atención los aciertos y tal vez los errores también para no repetirlos, y con base en eso tomar
nuevas y mejores decisiones. ¿Okay? Vamos a seguir conversando de este tema. Damos oportunidad para que usted se comunique al 228-842-3500. Estamos en vivo en Veracruz Agropecuario, martes de especies menores. Estamos hablando de cunicultura y más adelante también estará con nosotros Orly Gómez, quien nos invita al hermosísimo Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Y ya te habló tu flota para felicitarte. Grupo Visitodo los felicita por su labor a ambos. Así que gracias por contactarnos y por las porras, que por supuesto es importante también compartirlas para quienes están haciendo bien las cosas, como es el caso. Vamos a pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuaria. Conscientes de que en este programa cada día se suman nuevas audiencias para quien nos ve más allá de las fronteras veracruzanas, en otros estados o hasta en otros países, les sugerimos que busquen a un grupo que se llama Los Aguasaguas, que es el que estamos escuchando ahora mismo de fondo. De verdad que son sumamente talentosos, con muy buenas letras, con buena música y chavos que, bueno, por supuesto han estudiado, se han informado, se han capacitado y pues lo más importante es que están muy conectados con su espíritu. Y a partir de eso, pues eso, construyen lindas historias que nos comparten en esta, por ejemplo, en estos ejemplos que estamos escuchando esta tarde noche aquí en nuestro Veracruz Agropecuario. Le agradecemos a Toño Márquez, que nos manda saludos, a Toño Márquez García. Teno Márquez García, a través de redes sociales, nos manda un saludo y felicita a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Y para aquellas personas que esperan la sección consentida, efectivamente, es tiempo del tiempo. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al licenciado en Ciencias Atmosféricas, Emanuel Gómez. Hola, Emanuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Claro que sí, Isela, muy buena tarde, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y pues bueno, durante esta jornada, nuevamente con periodos de sol importantes, dominando en la mayor parte del estado de Veracruz, un ambiente diurno caluroso, y esto pues también fue un poco factor sumado al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México hacia el estado de Veracruz. Esto ha ocasionado el desarrollo de nublados con algunas lluvias, chubascos y tormentas de manera dispersa en algunas áreas de regiones montañosas, tanto de la porción norte, la región de Huehuecocotla. También algunas lluvias estuvieron presentes de manera aislada y también de corta duración entre Coyutla, Xochicolco, algunas más entre Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Ayehualulco, pero también en algunas áreas comprendidas entre Córdoba, Orizaba, Zongolica y del extremo sur del estado de Veracruz. Se espera que en el transcurso de esta noche madrugada, nuevas áreas de lluvias y tormentas puedan extenderse en diversas áreas de la zona sur de la entidad, e incluso no descartaríamos que puedan extenderse también alguna lluvia de menor intensidad, una lluvia ligera hacia las primeras horas de la mañana para la zona costera central, aunque la posibilidad todavía es baja, no la descartamos. Sin embargo, los modelos de pronóstico indican que durante el día de mañana miércoles, las condiciones para lluvias que durante este día han dominado tanto en montañas como en la zona sur del estado, pues puedan extenderse hacia otras áreas del territorio veracruzano, y esto a consecuencia de la llegada de la onda tropical número 25. Ya de jueves hacia el día viernes, el potencial de lluvias pues continuará aumentando, aunque la onda tropical comienza a alejarse de estas zonas, pues se quedaría una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México, se desarrollaría otra más en el noreste del país, pero también se espera que quizás el próximo viernes se desarrolle una nueva perturbación tropical, esta
sobre el Golfo de Tehuantepec, así es que este sistema o estos sistemas estarían apoyando a que el potencial de lluvias aumente y que sea de manera importante de viernes hacia el fin de semana, con lluvias significativas prácticamente en cualquier punto del estado de Veracruz. Si este pronóstico que estamos platicando es persistente para el día de mañana, mañana mismo se procede con emitir un aviso especial con la finalidad de tomar las medidas preventivas correspondientes y de prepararse para enfrentar algunos efectos negativos de estas lluvias, como lo pueden ser algunos anegamientos urbanos, crecida de ríos y arroyos, especialmente los de rápida respuesta, en regiones de montaña observar su entorno por la posibilidad de algún derrumbe de deslave o deslizamiento de ladera, pero también en áreas de tormenta por el viento rachado y las descargas eléctricas. El ambiente diurno se va a mantener cálido todavía durante el día de mañana. Mañana temperaturas máximas que se están pronosticando para la zona norte del estado de los 32 a 35 grados Celsius. La conurbación Veracruz-Boca del Río de 32 a 33, la región montañosa central Jalapa-Orizaba, 27 a 28, Córdoba hasta los 29, y la zona sur de la entidad 31 a 34, zonas más calurosas, podrían alcanzar hasta los 35 grados Celsius. Ya de viernes hacia el fin de semana, como resultado de presencia nublados, también de algunas precipitaciones que estarían presentes, pues el ambiente diurno podría refrescar ligeramente. Pero mientras tanto, todavía se va a mantener un ambiente caluroso para el día de mañana. Pues es la información de esta tarde. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Que tengan una linda tarde-noche. Gracias a ti, a toda la auditoría. Excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, continuamos nuestro martes de especies menores. Estamos hablando de cunicultura y recordando la importancia del correcto manejo del bienestar animal y del aprovechamiento de los subproductos derivados de esta especie, del conejo. Y entre ellas, pues hoy nos están compartiendo su experiencia el médico veterinario Hugo Roa Gallardo. También está con nosotros Guillermo Escudero Ortiz del Centro de Desarrollo Cunícola Tostlán. Y nos están compartiendo cómo las excretas de conejo, más allá de un problema, puede ser un recurso o un beneficio. Nos preguntan, médico, ¿qué son los tratamientos y cuáles son sus formas de aplicación? Sí, los tratamientos son una serie de procesos y transformaciones que se hacen a las deyecciones con el fin de obtener productos de calidad, ¿sí? Además, este tipo de tratamientos, a partir de que le dan calidad, también reducen el efecto GI, que son los gases de efecto invernadero, como se reducen el amoníaco, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. En este proceso intervienen factores como microorganismos, protozoarios, bacterias, inclusive lombrices, que le dan la transformación y la calidad para que los podamos utilizar en la agricultura. Uh-huh. Sí, entonces, es una serie de procesos. Como les decíamos, el compostaje, que es una fermentación aeróbica, donde intervienen microorganismos, lo que le van a, en este proceso, va a reducir el peso. Por ejemplo, 100 gramos de excretas, una vez llevado al proceso de vermicompostaje, pues la va a reducir a 50 kilos con producto de calidad, donde ya podemos agregar a esta agricultura. Sí, pero todo este tipo de procesos también tenemos que ver de qué manera los vamos a hacer, ¿no? Primero que nada, darle el tratamiento. Uh-huh. El tratamiento, hay cunicultores que se nos han acercado pidiéndonos alguna información. La más básica, por decirlo de una manera, es el almacenamiento en estercoleros. Es una serie también anaeróbica donde va a haber fermentación y la maduración de la excreta va a ser en 2-3 meses. Y ya se puede utilizar básicamente en la agricultura. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de hacer un análisis. Una vez hechos estos procesos, debemos de hacer el análisis. Claro. ¿Qué contiene? Uh-huh. Y también tener en cuenta la conformación del suelo, cómo es el suelo, las dosis a que se requieren. Y una vez teniendo todo ese tipo, el cultivo también al que le vamos a aplicar, y una vez teniendo toda esa información, pues ya podemos utilizar mediante estos procesos este tipo de abono excelentísimo, ¿sí? Perfecto. Qué importantes estas recomendaciones, médico. También el tema de los análisis. Te preguntaba yo previo a la pausa, Guillermo, uh-huh, cuáles eran algunos de los desafíos. Te quisiera preguntar también cuáles son los resultados también que nos podrían compartir.
Los resultados que hemos obtenido hasta este momento son excelentísimos. Montamos, cuando empezamos en este proyecto, montamos unas líneas de prueba. Uh-huh. Y tenemos planta de café, planta de naranjo, planta de limón, aguacates, granadas, todo lo que se nos ocurrió, todo metimos ahí. Y bueno, pues... policultivo. Sí, entonces hemos encontrado que, bueno, teniendo, por ejemplo, un biol, un litro de biol a 10 litros de agua. Si son hidrolatos, es un litro de hidrolato a 200 litros de agua. Y bueno, pues la idea es... que en lugar de que tengamos un problema, lo convertamos en una solución económica, uh-huh, en una recuperación ambiental, donde todos los factores vayan trabajando, a donde hagamos un bien al medio ambiente, bien al conicultor, bien a las personas, bien a todo lo que son plantas y vegetación, y no pasemos dejando una huella negativa en lo que estamos haciendo. Al contrario, bueno, pues... como premio vamos a tener la recuperación de ingresos. Uh-huh, exacto. Entonces, creo que vale mucho la pena. Claro, y de esta manera, pues, unirse o enarbolar la bandera de la sustentabilidad, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la economía o las economías, lo ambiental y lo social, porque también, digamos, es un hecho que este tipo de alternativas bien aplicadas puede representar también muchos beneficios en las familias que se dedican a la conicultura. Así es. De hecho, la idea es poderles, de acuerdo a sus condiciones y métodos, eso, montarles algo para que ellos puedan encontrar una solución que sea correcta, uh-huh, a su forma de vida y de acuerdo a sus actividades. Claro, a sus propios requerimientos. ¿Qué sigue, médico? Pues seguir impulsando la cunicultura en todos los aspectos, uh-huh, productos y subproductos. Anteriormente habíamos hablado de carne, hoy hablamos de excretas, un tema importantísimo. Desafortunadamente por el espacio del tiempo, sí, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero lo importante aquí es, como dice Guillermo, sembrar la semillita de lo que estamos haciendo. Exacto. Que se acerquen a nosotros con toda disposición, podemos dar la información, podemos los avances que constantemente nosotros tenemos y estar a la disposición de los cunicultores. Claro, esa es la idea. Durante nuestra charla estuvimos viendo unos materiales muy lindos que ustedes prepararon, vimos que hay hasta recetas, ¿no? También de algunas de estas compuestas que ustedes han realizado también, y estoy segura que habrá quien quisiera conocer a detalle o con calma justamente esos materiales, así que recuérdenos dónde los podemos encontrar, cuáles son los datos de contacto y dónde está ubicada este centro de desarrollo cunícola Toxtlán. Lo tenemos ubicado entre Jilotepec y Coacuatzintla. Aquí en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, así es. De hecho, se pueden comunicar con un servidor. Mi teléfono es 2281-241790. 2281-090064. ¿Y algún correo electrónico, redes sociales? Redes sociales de momento no tenemos, el correo electrónico sí, les va a sonar un poco raro, pero el mío es botas-01@hotmail.com. No. mbz.hugo.gallardo@hotmail.com. No creo que más raro que de un amigo en común que tenemos, que justo les preguntaba y le mandamos un saludo. ¿Dónde está Yair? ¿En Texas? ¿No sé? En Texas. Conejito Belier, así es. @hotmail. Saludos al Conejito Belier, si acaso por casualidad ve este programa en redes sociales. Hoy le preguntaba a Yair aquí a tus colegas qué ha sido de tu vida y nos dio mucho gusto saber que continúas en la conicultura y ahora brindando asesoría a otras personas en otros países. Enhorabuena y que te vaya muy bonito, amigo. Y que les vaya muy bonito también a ustedes, de verdad, qué gusto siempre nos da recibirlos y cada que los vemos con nuevas ideas y sorpresas y nos encanta que tengan esa capacidad de reinvención y esa disposición a seguirse capacitando, que es muy importante, y a compartir el conocimiento. Así que muchas gracias a Hugo Escudero, muchas gracias al médico veterinario Hugo Roa Gallardo, Guillermo Escudero, gracias a ambos, uh-huh, por haber venido y que les vaya muy bonito en todo. Igualmente, gracias. Continuamos, es momento de escuchar cotizaciones de ganado bovino. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios de ganado del mes de agosto. Becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 55 y 56 pesos.
Becerro para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 53 y 54 pesos. Becerro para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 51 y 52 pesos. Becerro para engorda, de 351 a 400 kilogramos, fluctúa entre 49 y 50 pesos. Becerra para engorda, de 170 a 230 kilogramos, fluctúa entre 44 y 45 pesos. Novillona para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 42 y 43 pesos. Novillona para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 40 y 41 pesos. Novillona cría, fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca delgada primer parto, fluctúa entre 34 y 35 pesos. Vaca de 2 a 3 partos, fluctúa entre 32 y 33 pesos. Vaca de 4 a 5 partos, fluctúa entre 29 y 30 pesos. Vaca de 6 partos, fluctúa entre 27 y 29 pesos. Toro, fluctúa entre 36 y 38 pesos. Cerda para el abasto, 47 pesos. Lechón, fluctúa entre 1.200 y 1.500 pesos. Mula, 20 mil pesos. Borrego, fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto, 25 pesos. Litro de leche Puerta Corral. Quesero, fluctúa entre 7 y 8 pesos. Liconza, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 7.80 y 10 pesos. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Recuerde que si quiere comunicarse con nosotros, estamos en vivo en el 228-842-3500. Y si quiere saber cuáles son las sorpresas que tiene ahora para sus visitantes el hermosísimo Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, pues recibimos aquí en el estudio con mucho gusto a nuestro gran amigo Orly Gómez, quien es director de este Jardín Botánico y pues un biólogo que ha hecho un gran trabajo en materia de... Yo creo que de capacitación, de documentación, de incentivar también a nuevas generaciones. Orly, la verdad es que yo creo que de manera colateral los beneficios del trabajo que se realiza en un sitio tan bello como lo es este Jardín Botánico son muchísimos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Isela, muy contento de estar aquí, de esta nueva oportunidad de conversar con ustedes. Claro, siempre es un gusto recibirte y más aún ahora con esta gran noticia. No es tan reciente necesariamente, pero bueno, que dos semanas tienen dos semanas que abrieron las puertas así, nuevamente. Cuéntanos. Así es. Finalmente, después de esos dos largos años de estar cerrados a nuestros visitantes, pues ya hace dos semanas, hace dos lunes, literalmente abrimos nuevamente las puertas. Pero sobre todo estamos contentos por dos cosas. Uno, la gente ya estaba ávida de regresar, de volver a disfrutar de su tiempo en estos espacios abiertos, ¿no? Claro. Sería, digo, creo, considero que sería muy presuntuoso decir que en nuestro bello jardín, porque sí es un lugar bello, pero la gente lo que quiere es salir, estar afuera, ¿no? Estar al aire libre, sentirse ya liberados un poco de tanta restricción a causa de esta pandemia, ¿no? Oye, pero no es presuntuoso, sí es un bello jardín, y es un bello jardín no por accidente, digo, sí es un hecho que está ubicado en medio de un bosque de niebla, sí, en bosque mesófilo, en ese santuario maravilloso, pero además de que han hecho un gran trabajo las mujeres y los hombres que forman parte de este equipo. Exacto, hacia allá iba yo, ¿no? Estos dos años, paradójicamente, nos dieron la oportunidad, digamos, de atender muchos pendientes que se nos iban quedando, muchos chiquitos, pero una buena cantidad, y con esto, bueno, tuvimos la oportunidad, este tiempo de sobra realmente, tuvimos oportunidad de crear nuevas cosas. Fuimos afortunados en ser beneficiados con un proyecto financiado por el CONACYT, cuyo objetivo era formar un jardín de no biológico. Uh-huh. Suena quizá hasta un poco folclórico, digamos, eso de lo etnobiológico, porque es un trabajo que el Jardín Botánico ha realizado desde su origen hace 45 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ponerle esa etiqueta actualmente, Jardín Etnobiológico,
Y el secreto de esto es crear nuevas exhibiciones, nuevas colecciones de plantas útiles. En pocas palabras, ese es nuestro jardín no biológico y que están relacionadas con las comunidades que hacen uso de esas plantas. Por ejemplo, plantas comestibles, plantas medicinales, plantas que se usan para envolver otros alimentos, como toda la gama, la diversidad de hojas que se usan para envolver tamales, por ejemplo, que no nada más es maíz, es plátano, es el choco, es cantidades, ¿no? Y porque a veces, bueno, algo cierto, ¿no? Los jardines botánicos, eso no es nuevo, nos dan oportunidad de conocer las plantas vivas. Conocemos los productos, muchos productos, y es lo más frecuente que conozcamos, pero no las plantas vivas. Uh-huh. Un ejemplo muy concreto, quienes estamos aquí en esta región, vivimos aquí, quizá hemos probado el shoneki de Hiko. Claro. ¿Cuántos conocemos la planta del shoneki? Muy pocos. No, y si vieran qué planta es una hipomea, es una enredadera de esas que crecen ahí abandonadas en los terrenos baldíos, en los bordes de los montes, de los bosques. O sea, y ahí está, y es una planta comestible. ¡Ay, qué maravilla! Uno de tantos quelites que tenemos aquí en México. Exacto, sí, sí. Entonces, ahí tenemos esa planta solita para que la gente la conozca. Contamos su historia porque tenemos un sistema de letreros que cuentan esta historia que de esas colecciones. Está bien bonito nuevo, también. Ajá, así es. Sí, sí, está súper bonita esta curaduría también, estos letreros, contextos, digamos, muy atractivo el diseño de entrada, pero también la información que brindan y el diálogo de saberes también que esto provoca. Claro. La verdad que creo que cumplen con creces una de las misiones que tienen ustedes como instituto. Sí, por supuesto, o sea, de ninguna manera pretendemos ser los dueños del conocimiento, uh-huh, ¿no? Sino más bien invitar a este intercambio, a este diálogo de saberes, que es como dices, ¿no? Luego nos sorprenden muchas personas, sobre todo personas mayores, personas que tuvieron la oportunidad de vivir en comunidades rurales, uh-huh, o incluso personas de pueblos indígenas, vienen y nos cuentan que tal planta la han usado por años para esto y para esto y para este emparto, para cura del empacho y para aderezar los frijoles, en fin, es maravilloso, de verdad, es el mundo de las plantas. Seguro, seguro que sí. Y además también este diálogo de saberes entre la ciencia, el conocimiento científico y el saber tradicional. Me estaba queriendo imaginar a quién se le ocurrió utilizar este quelite precisamente para envolver tamales o algo por el estilo, pero qué bonito es conocer esas historias. Claro. Y también comprender desde la conciencia o integrarlo en nuestro conocimiento esta información que tiene que ver con nuestra riqueza biodiversa, ¿no? Pero exacto, en la medida en que tenemos esa información, pues podemos como que ponerlo en otro lugar, ¿no? Y hasta incluso tomar otras decisiones respecto a la manera en que nos relacionamos con los ecosistemas. Definitivamente, porque al reconocer qué tenemos, al reconocer su valor, bueno, justamente eso, le estamos otorgando un plus, un enorme valor utilitario en este caso, pero también cultural. Exacto. A nuestra naturaleza, a nuestra, sí, biodiversidad, y que no está allá en los lugares lejanos, la tenemos aquí. Exacto, a la vuelta de la esquina. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es maravilloso. Recuérdanos cuáles son las colecciones del jardín y cuáles son las novedades. ¿Hay nuevas colecciones? Sí, claro, concretamente la colección más novedosa es el jardín etnobiológico, uh-huh, ¿no? Que a su vez está formado por varias colecciones. Hay un jardín para polinizadores, hay una colección de plantas comestibles del centro de Veracruz, hay una colección de plantas de embalaje, que son estas para envolver tamales y otros platillos. Hay una colección de pitayas, que esa es una completamente nueva que tenemos. Una colección también de híbridos antiguos de orquídeas que se han cultivado en esta región, Jalapa, Coatepec, Hico, Teocelo, que a nadie se le había ocurrido que ahí hay orquídeas en los traspatios que han sido cultivadas desde hace 150, 200 años. ¡Wow! Y son híbridos que la gente ha ido creando. Sí, es tan plástica la familia de las orquídeas que da pie, da oportunidad de esto. Tenemos un nuevo meliponario también, donde está bien hermoso. La gente puede llegar y por un lado perderle el miedo a las abejas y conocer que hay más de hay una variedad de miles de abejas, además de la abeja europea, que es de la que más conocida, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente existe también un pequeño huerto, que es un huerto elevado, en este caso lo hicimos sobre unos cajones, uh-huh, inspirado en el canché maya, que allá no hay suelo fértil, entonces lo acumulan en estos cajones, pensando en las personas que no tienen espacio o viven en un departamento, que también pueden tener opciones para cultivar sus propios
alimentos, claro. Algunas hortalizas, desde las más conocidas como zanahorias, lechugas, etcétera, hasta cosas muy poco conocidas como los camotes, el shoneki, los cilantros cimarrones, etcétera, ¿no? ¿Quiénes intervinieron en este? Ahí están los huertos, ahí está el huerto, mira, para quien nos escucha por Radio Más, ahí está el huerto elevado. ¿Quiénes intervinieron en esta? En este reenchulamiento de jardín botánico. Bueno, fundamentalmente los colegas jardineros, ¿no? Uh-huh. Son nuestros muy, muy apreciados colegas jardineros, Julián Pérez, Daniel Hernández, Javier Hernández, Genaro Justo, Jesús Domínguez, Joel López y otros colegas. Saludos, que se han incorporado. Iglesias, acá, ¿no? También. Carlos Iglesias, ya en la parte de los técnicos académicos, Carlos Iglesias, Carlos Aldair Zárate, Víctor Luna, que es el encargado. Saludos. De etiquetar todas las colecciones, Norma Corona, que lleva la parte educativa, Dalila Callejas, que nos ayuda mucho con el mariposario, Octavio Rivera, que también asiste a Dalila y es un muchacho bastante activo y muy, muy hábil en la horticultura. Sí, en fin, sí. Vamos, se van a escapar algunos y yo les pido disculpas, pero todos han puesto mucho esfuerzo, han dejado su corazón en este jardín. Realmente. Definitivamente. Y por cierto, a Norma y a Dalila. Terminando Veracruz Agropecuario por Radio Más, a las en radio estamos de 7 a 8, a las 8 empieza Voces del Jardín en Radio Más y ahí va a escuchar usted a Norma y a Dalila. Exacto. Que hacen un trabajo muy lindo también presumiendo las riquezas de este jardín botánico Francisco Javier Clavijero. Pues invita a nuestro auditorio cuándo, dónde, horarios y dónde pueden también pues irse involucrando ya con este nuevo formato y estas nuevas nueva oferta que ustedes le proporcionan a quienes quieran visitarlos. Claro que sí, bueno, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero está ubicado en la carretera antigua Coatepec, en el kilómetro 2.5, por ahí dicen que es el número 351, pero ni se ve, es más fácil por kilómetro. Todos los días está abierto de lunes a domingo, de 9 a 5 de la tarde, y bueno, pueden llegar, no tienen que hacer una cita, es llegar, es entrar y disfrutar. Si quieren una visita guiada, entonces sí les pedimos que llamen al 2288-4218-27 y ahí se agenda la visita guiada. Perfecto. Uh-huh. Y tienen redes sociales, jardinbotánico.clavijero. Exacto. Les sugerimos visitar este Facebook. También les sugerimos que busquen en redes sociales y nosotros estamos compartiendo también este libro de etnobiología de la biodiversidad. Que también está bien bonito, que forma parte de los nuevos hallazgos. Oli, muchas gracias por haber venido y que les vaya muy bien. Abrazos a toda la familia, que les queremos mucho, tú bien lo sabes. Muchas gracias. Gracias y nos vamos, lo esperamos, recuerde, en punto de las 6 de la tarde por TV Más, a las 7 de la noche por Radio Más y en redes sociales y en las diferentes plataformas. Se queda este programa a su disposición para que lo vea con calma, para que disfrute con la familia. Y si tiene alguna duda específica, contacte a la producción de este programa, a veracruzagropecuario@tvmas.mx. Por hoy y por ahora, muchísimas gracias. A nombre de todo un equipo y que tenga una linda noche.